Cordial saludo, maestro Ley Martín. Un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Óigame, maestro Ley Martín, lo prometido es deuda, ¿no? Que debe hacer un informe adicional sobre unos hábitos en común que tienen los hombres más ricos del mundo. Y nos referimos a tres personajes: Elon Musk, Jeff Bezos y Bill Gates, Tesla, Amazon y Microsoft. Tres de los hombres más ricos del mundo tienen unos hábitos en común. Y hay un escritor que se llama Thomas Corley, quien verificó qué era lo que hacían en común, no solo estos millonarios, sino muchos otros. Y entonces está dando unas claves, ¿no? Y esas son las que quiero compartir con los oyentes de esta columna de Una Voz en el Camino. Por ejemplo, la información dice que, de acuerdo con el trabajo escrito por Thomas Corley, más del 80% de los sujetos que tienen una buena capacidad monetaria en bienes y riquezas dedica al menos 30 minutos diarios para formarse a través de la lectura. Óigame, estos personajes, estos millonarios, sacan al menos 30 minutos para leer. Leer es muy importante, ¿no? Aun cuando ya no es la única manera de conseguir cultura, cultura general y conocimiento, ¿no? Lo puede conseguir a través del canal de YouTube, a través de podcasts, a través de grabaciones, asistiendo a seminarios, asistiendo a conferencias, hablando con expertos. No lo va a conseguir yendo a ver partidos de fútbol. A propósito de fútbol, vi el partido de las niñas de la Selección Colombia que clasificaron a la final. Vi unos pedacitos, ¿no? Realmente maravilloso que haya ocurrido esto, qué lección que están dando esas muchachitas. Emocionan mucho a todo el país, que necesita noticias positivas. También he visto la manera brutal como está aumentando la inseguridad en todas las ciudades de Colombia. Hay uno que fue director del DANE, es un verdadero científico de las estadísticas, ¿no? El doctor Oviedo, uno que habla todo raro. Tengo entendido que él tuvo un problema físico y por eso habla así, pero es una maravilla de persona, ¿no? Aspira a ser alcalde de Bogotá, una ciudad absolutamente devorada por la inseguridad, como todas las demás, ¿no? Antes una persona iba caminando y le salían con un cuchillo y le quitaban lo que llevaba y lo dejaban ahí. Ahora no, ahora es distinto. Ahora es distinto, ahora va una familia en una camioneta por el barrio Cedro Golf Club y le aparecen 5 motocicletas, cada una con 2 bandidos, con 2 ratas, con 2 zampones. Se bajan todos armados y les quitan todo. Todo. Y después se ven más o menos unos 80 policías, pero cuando ya los ladrones se han ido. Y entonces, terrible esto que está ocurriendo ahora. ¡Terrible! Entran a los restaurantes y les quitan las pertenencias a todas las personas. No les importan las cámaras. Adicionalmente saben que si los detienen, les dan casa por cárcel. Entonces le ponen el brazalete a un gato o a un perro para que se mueva y salen a seguir atracando. Y entonces el problema gravísimo es que hay hacinamiento en las inspecciones de policía. Y lo que se les ocurre no es construir más cárceles, sino liberar ampones. Óigame, hay hacinamiento, ¿qué hacemos? Liberemos ampones. Y la sociedad, que se defiendan solos. Y ahí de que alguien se defienda, que tenga un arma y la utilice, ¡ay, el problema que se le viene! Comienzan a buscarlo por todas partes, porque se defendió. Gravísimo esto que está ocurriendo ahora. Gravísimo lo que está ocurriendo en Bogotá y en muchas otras ciudades. Vea que este doctor Oviedo, en un informe que le di por televisión, dice que en estos momentos más del 50% de los habitantes de todas las ciudades de este país
dicen que están absolutamente inseguros. Antes estaban medio inseguros, ahora están inseguros. Y los jefes de seguridad de las alcaldías dicen que no, que eso es percepción, que es percepción. Y entonces dicen que es percepción y de un momento a otro va una señora con un niño, como lo mostró un video también en televisión, y le aparece una percepción en una bicicleta, se baja a quitarle al niño, a quitarle las pertenencias, la pobre señora termina en el hospital, y más tarde ve un otro informe donde cuatro percepciones entran armadas a un restaurante y les quitan todas las pertenencias a las personas que están comiendo. Y la persona va, por ejemplo, en una bicicleta y aparecen dos percepciones y le pegan una puñalada en el corazón y le roban la bicicleta y le roban la vida, que es lo más grave. Y todo eso, dicen que no, que eso es percepción, que es pura percepción, que lo de Bogotá son percepciones, que los huecos, por ejemplo, son percepciones. Entonces usted va a 60 kilómetros por hora por la avenida Ciudad de Cali y entonces se le aparece una percepción en el piso y entonces se le estalla la llanta, o va un motociclista, más adelante se le aparece otra percepción en el piso y entonces coge la percepción, da 20 botes por los aires y se mata, pero son percepciones. Entonces las percepciones parece que fueran atracadores, las percepciones parece que fueran huecos, pero realmente no son ni huecos ni son atracadores, son percepciones. Son percepciones como diabólicas porque actúan, ¿no? Y dicen que no, que eso son percepciones, que lo que pasa es que a la gente le gusta quejarse mucho y molestar mucho. Eso es lo que dicen. Óigame, la salud es otro aspecto que no debe ser menospreciado. Algunas personas en su afán por conseguir el éxito trabajan sin descanso y dejan de lado hábitos necesarios como el sueño y el descanso. No deje de lado el sueño y el descanso. La lectura es uno de los hábitos en los que los millonarios coinciden. Les permite mantener su mente activa y aprender algo nuevo cada día. Yo, gracias a Dios, hombre, tengo el hábito de la lectura, ¿no? Bueno, de acuerdo con el autor citado, estas son algunas de las rutinas más comunes entre los millonarios a nivel general. Oído atento, tome nota, ¿cuáles son rutinas de los millonarios? 49% de los millonarios entrevistados dijeron que cada día aprendían nuevas palabras. Qué maravilla esto, ¿no? El 49% de los millonarios entrevistados dijeron que cada día aprendían nuevas palabras. Yo, por ejemplo, yo recuerdo que cuando trabajaba en El Tiempo, y era muy joven, yo entré a trabajar al periódico El Tiempo antes de tener 15 años, cada vez que encontraba una palabra que no entendía, la buscaba en el diccionario La Luz. Y eso hace que aumente el léxico, ¿no? Cada vez que usted vea una palabra que no entienda, búsquela. Ahora es fácil en Google. Búsquela. Eso es lo que se llama cultura general, y vea que los millonarios hacen eso. Yo no le garantizo que por buscar palabras que no entienda en Google se vaya a volver millonario, pero lo que sí le garantizo es que va a aprender todos los días alguna cosa nueva, y esto es clave para la salud, y es clave para la vida, y eso es lo que se llama cultura general, que es esa persona que sabe de todo un poquito. Óigame, este otro dato, el 61% de los millonarios practica nuevas habilidades, por ejemplo, deportes, clases online, etc. El 63% dijo que escuchaba audiolibros durante sus desplazamientos al trabajo. Yo les he contado que una de las grandes preocupaciones mías cuando me movía en Bogotá, cuando me desplazaba, Bogotá es una ciudad que usted atraviesa en 4 horas del norte al sur. Se demora 4 horas, con toda seguridad. En una hora de tráfico normal, son 4 horas. Desde la calle 200 sur hasta la calle 250 norte. Eso es una cosa aterradora. Y entonces uno a veces tenía que visitar a un cliente que estaba a, póngale, a una hora de camino. Y a mí me daba una angustia tener que perder una hora en un carro, y entonces lo que hacía es que yo grababa cassettes con enseñanzas que encontraba en internet, o compraba audiolibros o lo que usted quiera, y yo me iba
escuchando algo, para no tener una sensación complicadísima, que es la sensación de estar perdiendo el tiempo, ¿no? Y entonces vean que el 63% de los hombres más ricos de los Estados Unidos y del mundo escuchan audiolibros durante sus desplazamientos al trabajo. ¿Mm? Yo lo hacía hace mucho tiempo, antes de leerlo acá, yo ya lo hacía. Lo único es que no me volví millonario, pero bueno, al menos quedó conocimiento en la cabeza, ¿no? Y con ese conocimiento ahí lo compartimos con los oyentes, que es básicamente el espíritu de esta columna, ¿no? ¿Mm? Algo más debieron hacer, además de escuchar audiolibros, y se volvieron millonarios, ¿no? ¿Mm? Ah. ¿Mm? Pero bueno, qué bueno. Entonces, escucha audiolibros, escuche podcasts, mientras se desplaza. Esa es una forma de ir estudiando y de ir aprendiendo. Eso era todo por el día de hoy, maestro Ley Martin. Le voy a hacer un tercer informe a este tema de los hábitos de los millonarios. Tercer informe le voy a hacer en el curso de estos días, ¿no? Todo por el día de hoy, maestro Ley Martin. A quien quiera escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo ayudamos a escribir o lo escribimos completo. A quien desee más de 1.100 audios, podcast, grabaciones de los informes que yo he hecho en los últimos 3 o 4 años, si lo quiere, por ejemplo, para regalárselo a su abuelita, a su tía, a su papá, a sus hijos, si lo quiere para usted, para que vaya escuchando informes que hice hace 2 años, hace 3 años, entonces puede conseguir con nosotros una memoria USB donde hay más de 1.100 audios que le van a servir muchísimo. Eso es como hacer 4 posgrados. ¿Mm? Entonces se comunica conmigo y le digo qué hay que hacer. A quien quiera mi más reciente libro, Hable en Público para Servir y No para Lucirse, lo consigue en todas las librerías de Colombia. Y si quiere, mis otros 17 libros los puede pedir a Amazon. Mi correo electrónico, conferencistagermandiaz@hotmail.com. WhatsApp 322-218-7567. Yo hablo porque estoy vivo, y estoy vivo gracias a Dios. Desde Cali, la información la presentó, gracias a Dios, Germán Díaz Sosa.